up to another good, good morning. Time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase. This I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive, and I soar. Still I run towards the wind, and let the challenge draw me in, cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 Oh, wake up heart and wake up mind. See the world is yours to find. And there's more calling you out, out to explore. Get up and go. There is joy found in the race, and I feel it in the place where I'm free. And I simply can't deny it, that I feel adventure calling out to me. Yeah, we are all looking for adventure. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Antonia Blau, la directora del Goethe-Institut. Bienvenidos al Goethe-Institut, el Instituto Alemán de Cultura, para este encuentro de creadores 3xDoc. Estamos muy contentos de esta colaboración con Dogma, la Asociación de Cine Documental, y este año también el Círculo de Bellas Artes. Y bueno, ya cedo la palabra a David de Dogma. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Yo seré muy breve también. Soy David Varela, del equipo de Dogma. Bienvenidos a todos. Simplemente agradecer al Goethe Institute por su, pues bueno, por su hospitalidad una vez más. Esperemos que dure muchos años. Estamos muy, muy a gusto en este espacio.
Y agradeceros a todos que estéis aquí y sobre todo a Eric Powells por su presencia y por regalarnos esta trayectoria que os va a mostrar a continuación de su filmografía y de su obra. Deciros simplemente, por si alguien no lo sabe, que lo dudo, que esto está enmarcado dentro del contexto de una retrospectiva de su obra, de una de las de la mayor retrospectiva que se ha hecho de su obra hasta ahora en el mundo, y que es, cuando acabe esto, salgáis corriendo al Círculo de Bellas Artes para que vayáis a ver Los Films Soñados, que es una de las joyas y uno de los gérmenes sobre los que hablará acá en esta charla. También darle la bienvenida a la gente que nos ve a través de las redes, porque esto se está poniendo también en streaming, y que corra la voz que después estará en abierto en YouTube, o sea que vosotros, que os vais a maravillar con lo que nos cuente Eric, podéis después difundirlo y que llegue a la máxima cantidad de gente posible. Gracias a todos y que lo disfrutéis. ¡Chao! Se me olvidaba. Y ahora sí, bienvenido Eric Powells, gracias. Merci beaucoup d'être là. Merci au Goethe Institut et merci naturellement à Dogma. Ceci n'est pas une masterclass. Je ne suis pas un master. Et vous n'êtes pas dans une classe. Donc ceci n'est pas une masterclass. Comme Magritte disait, ceci n'est pas une pub. Voilà. On reste surréaliste et belge. Je vais vous parler en quelques mots de mon trajet. Un poco mi trayectoria, que se resume en tres palabras. Es muy sencillo. Teatro, etnografía y cine. Inicialmente no vengo del cine en absoluto, ¿no? Vengo de la escuela del teatro y he tenido la suerte de tener un verdadero maestro, este sí, ¿no? Enrico Fucchignoni, que bueno, me aportó algunas experiencias teatrales en mi escuela en Bruselas, entre otras, por ejemplo, al Chita, a la salida de Pirandello, y también el trabajo en el teatro japonés. Enrico Fucchignoni se dio cuenta hasta qué punto me fascinaba de lo que sucedía en el cuerpo y en la cabeza, en la mente del actor, ¿no?, cuando interpretaba. Y fue Enrico Fucchignoni el que me hizo conocer el género rojo. Y también no me animó a rodar en el sudeste asiático lo que era el origen del teatro, es decir, con los ritos de posesión. Durante varios años me he encontrado solo, ¿no?, y es importante decirlo, yo creo, ¿no?, de pueblo en pueblo en el sudeste asiático, en Birmania, Malasia, especialmente en Indonesia. Como en Indonesia por aquel entonces ya era el país más grande musulmán del mundo, para la administración de Indonesia los ritos de posesión no existían. Por lo tanto, yo estaba encubierto un poco en el turismo, solo filmando personas poseídas por espíritus o por dioses, ¿no? Y vuelvo a Europa después. Y es cuando vuelvo a Bruselas, después de terminar mi tesis doctoral de dirección de géneros rojos en Sorbona sobre los ritos de posesión, donde me encuentro de repente en Bruselas ante algo muy extraordinario. Yo, que vengo de estudios en París, ¿no?, sabéis que París es un poco la capilla del género rojo, de Lévi-Strauss, de Guagouin, etcétera, ¿no? Y en Bruselas, ¿no?, había danseurs, les acteurs, les gens de théâtre, les astronomes, les physiciens, les mathématiciens, tout ça. La gente del teatro, todo el mundo se reunía en la misma mesa y bebía cerveza. Por lo tanto, había un intercambio real de ideas.
conocer varios intereses que se suscitaban entonces, ¿no? Y hablamos de la figura teatral de coreográfica de una mujer que había puesto en escena Schweinfels, que se proyectó más adelante en la retrospectiva. Y ahí pues, nos podíamos ver a una persona casi al borde del trance, de la posesión, ¿no? Que daba, bueno, pues daba vueltas y vueltas sobre el escenario, y en algunos momentos yo me proyectaba en el teatro sagrado, en los ritos de posesión, por su relación consigo misma mientras bailaba. Luego empecé a hacer cine, un poco más amplio, ¿no? Es lo de antes era con Michel Ané, ¿no? Y después empezamos a hacer un montaje real de lo que habíamos filmado, y poco a poco empecé a comenzar la idea del cine y del montaje en sí mismo. Ahora vamos a ver algunas imágenes y luego vamos a seguir hablando de esto. Me gustaría decir a propósito de esta masterclass que realmente espero que me interrumpáis, que bueno, que digáis cosas, que me hagáis preguntas en cualquier momento, cuando queráis. Así que seguimos más adelante. Vamos a ver las primeras imágenes, que son las imágenes del viaje iconográfico del mártir de San Sebastián. Entonces se trata de un viaje o una peregrinación del santo de San Sebastián. Saint-Sébastien, janvier 88. Goa, en Inde, jour de la fête de Saint-Sébastien. Premières images d'un film à faire depuis longtemps sur les différentes représentations du martyr. Revenir en Europe, concevoir le film comme un trajet à travers l'Europe, sur plus de 400 toiles retrouvées, en choisir 30. Écrire le film, le mettre sur papier, produire. J'avais retrouvé une image connue depuis l'enfance. Dans ma mémoire, l'image de cet homme percé de flèches, offert à la souffrance. Qui était Saint Sébastien? Pourquoi, pendant des siècles, a-t-il été peint? Pourquoi des peintures si différentes? Pourquoi une telle ambiguïté entre souffrance et jouissance? Le voyage, Bologne, c'était partir à la recherche de ses réponses, Florence, à la recherche des différentes représentations de Sébastien. Munich, Londres, Londres, Londres. National Gallery. Refus de filmer les tableaux pendant les heures d'ouverture. Prendre une caméra vidéo, la cacher sous le manteau et aller vers la salle du Crivelli, 15e siècle. Saint-Sébastien,
au ciel, près de la Vierge. Féminité, finesse de la peau transpercée. Sébastien, capitaine de la garde prétorienne au IIIe siècle, à Rome, sous Dioclétien. L'un des préférés de l'empereur, fou, homosexuel, se prenant pour Dieu. Dioclétien, ce furent les dernières grandes persécutions, et Sébastien dut payer pour sa foi. Mis au supplice par les archers, il en réchappa. Ce n'est que plus tard qu'il fut lapidé et qu'il mourut. 6 siècles de peinture, aucune lapidation. Toujours les flèches, toujours différemment. Hontorst, 17e, comme un oiseau blessé. C'est ça. C'est bien d'avoir un peu la courbe là. Voilà. Combien ? 7 ? 7 secondes. Revenir à Bruxelles, filmer en studio, prendre le temps d'un regard différent, s'approcher de la peau, suivre de la caméra les mouvements du tableau. Bueno, pues sobre esta película, ya han pasado 10 años por los jesuitas, la aceptación de la cultura católica, ¿no?, como probablemente la religión la más carnal del mundo. Y naturalmente, bueno, pues Sebastián, que durante mucho tiempo ha servido de pretexto para pintar el desnudo masculino y se ha convertido también en un pretexto para mí como cineasta de hacer una peregrinación, y diría entre comillas, una peregrinación a la carne. Y bueno, naturalmente, en esta relación con lo carnal, todo el disfrute, donde se utilizan diferentes materiales, ¿no? 8 milímetros, super 8, 6 milímetros. Entonces, esto que se incrusta en una textura a otra, de una materia a otra, ¿no? Y hacemos esta investigación. Me gustaría ahora tomar unos minutos para hablar de las constantes de mi trabajo, las que emanan de mi trabajo en casi todas mis películas. Yo soy mi propio cámara. Hay un auténtico placer de ir con una cámara hacia otra persona, ¿no? Y no se lo dejo hacer a nadie más, excepto en casos extremos, por supuesto. Y me parece que es una gran felicidad ser el propio cámara. Y hay una constante que también tengo el mismo montador, mi amigo Martín, que ha montado todas mis películas. Y trabajamos muy bien juntos porque no da la sensación de estar en una confrontación, ¿no? Muchas veces a partir de la misma pregunta surgen respuestas diferentes. Yo soy también mi propio productor y pienso que es muy importante ser a la vez director y productor, e incluso diría de tener la libertad de hacer, bueno, pues lo que quiera uno, con su propio ritmo, sin pasar necesariamente por la caja de un productor que va a ser crítico, que nos va a impedir hacer determinadas cosas. Por lo tanto, para preservar mi libertad, me parecía muy importante ser mi propio productor también. Trabajo mucho con sobrenombres, excepto con algunas excepciones y algunas películas sobre la danza, pero es bastante extraordinario hacerse la pregunta
saber qué sonido se va a utilizar, si es un sonido que se acerca más a la realidad de la imagen que estamos ofreciendo o un sonido que entra en una dialéctica que cuenta otra cosa, quizá, ¿no? Sobre la imagen. Por lo tanto, pienso que es importante poder trabajar de una forma sincronizada. También hago una mezcla entre lo experimental, la ficción y el documental. Saber si he hecho una ficción o un documental en algún momento, en una película, me aporta poco. Lo que me aporta es la plaza, el lugar del espectador en la película. Pienso que es esencial pensar en eso. Pensar en lo que no hace ninguna cadena de televisión. Es decir, que hablamos al vacío constantemente y no nos dirigimos a nadie realmente. Por tanto, me pongo en el lugar del espectador, ¿no? No como cantidad, porque eso no me importa nada. Si lo van a ver 10.000, 1.000.000 o 10 millones de personas mi película, lo que me importa es que en la intimidad del compartir, ¿no? Entre la película que yo hago y el espectador que lo ve, hay algo de inteligencia que sucede. A menudo hablo del triángulo documental. Y en este triángulo, ¿no?, que vosotros sabéis que tiene tres ángulos, ¿no?, uno de ellos es el ángulo uno, que dice yo, otro que dice él, la persona filmada, el otro, ¿no? Flechty decía que todo el cine documental consistía en medir la distancia entre el objeto filmado, y no estamos lejos de eso, ¿no?, con el triángulo, ¿no?, el yo filmo, él o ella, frente a un tú, y ese tú es importantísimo, ¿no? Vosotros, en inglés se dice you para todo, pero en francés y en español, yo creo, podemos decir tú o usted, ¿no? Y ese triángulo de yo, él o ella y tú. Y tú, como espectador, ves cómo me acerco al otro, cómo digo yo. Y la película no solamente puede partir de mí, ¿no? Hay un festival en España que se llama Punto de Vista, y es difícil imaginar un título más bonito, ¿no?, para un festival, ¿no? Hay que afirmar el punto de vista de una persona, hay que ser subjetivo y decir yo. Por lo tanto, esto lo contaba en una clase, de verdad, en una escuela de cine, y uno de los estudiantes me dice, pero ¿cuál es la diferencia entre yo? Porque yo hablaba del deseo y del placer en el cine. Decía, ¿cuál es la diferencia entre el deseo y el placer? Y le digo, bueno, pues el placer se debe al espectador, ¿no? No hay que olvidarlo, pero el deseo es parte de tu trabajo como director y como productor. ¿Y por qué? Me dice, bueno, pues porque el deseo es algo que se persigue, ¿no? Y tú dices, yo deseo, tú deseas. Él desea o ella, y nadie dice yo placer, ¿no? O sea, se conjuga el deseo, ¿no?, de la primera persona singular, que consiste en admitir la propia subjetividad y de la mirada de cada uno. Por favor, no os cortéis si tenéis alguna pregunta. Os voy a presentar un corto de 7 minutos que se llama Notre Argent Rouge. La carta a Jean Rouge, que Jean Rouge ha sido una persona extremadamente importante para mí, ¿no? Es una persona con una grandísima generosidad. Me invitaron a ir a Japón con él, el Museo Nacional de Etnografía de Osaka. Le pidió, bueno, pues dar una conferencia sobre el rol de la imagen en el siglo XXI, y dijo, bueno, pues llévate un cineasta contigo joven y también puede dar su punto de vista, ¿no?, de las nuevas generaciones. Y entonces, pues ahí, bueno, entre todo ese séquito que lo rodeaba, me eligió a mí, y entonces nos fuimos juntos a Tokio y a Osaka, en Japón. Y como lo vais a ver, en el inicio de la película yo me llevaba mi Super 8 con una película en blanco y negro, muy granulada,
Y le dije a Gus, bueno, pues podemos intentar hacer la relación entre uno y otro, ¿no? El retrato del uno y de otro en esta estancia de 2 semanas en Japón. Y naturalmente aterriza el avión, ¿no? Y nos cogieron los japoneses, que nos llevaron de un lado a otro durante 15 días, tenían el derecho e incluso el deber, y no tuvimos tiempo de realmente realizar la película que quisimos hacer, Gus y yo. Cuando volví a Bruselas, hice una película de Super 8 de 16 milímetros. Le hice, bueno, una carta a Jean Gus, y la función principal era decirle a Gus que quiero seguir en esto del cine, pero no sobre la etnología, no quiero pasar más allá de cómo describir al otro para entrar en una ciencia universitaria que cataloga a una persona o a un pueblo. Por lo tanto, se trata de una carta, por supuesto, amistosa, pero también una carta de distancia con Gus. Por lo tanto, os la quiero enseñar y luego podemos hablar de ello. Gracias. Quelques sons pour ce qui sera peut-être des images d'un film. J'ai pris la caméra Super 8 avec, j'ai la pellicule et en noir et blanc, et c'est une pellicule d'approche de l'autre, une pellicule de regard, de portrait, où on va essayer de comparer nos regards avec cette caméra. Ok, ok, on joue le jeu, ouais. Qui est de transformer ce voyage en une opération ludique. Bonjour Jean, je t'envoie une lettre en images, des images de notre voyage au Japon, qui devait nous mener au musée d'ethnographie d'Osaka. C'était un peu un voyage autour de la mémoire et autour de la personne de Taro, ancien élève de Marcel Mauss, fondateur de l'ethnographie. Que le cinéma n'est pas une fin en soi, qu'il faut apprendre à regarder le quotidien, le geste, l'autre, tout nous ramenait toujours à ça, à l'ancêtre totémique Mauss et à la filiation qui passe par Germaine Dieterlin et puis aboutit à toi. Enfin, nous étions là, au Japon ou autre part, à improviser des images et des sons, à être le premier spectateur de l'image que nous faisions. C'est une mise en scène spontanée, et nous sommes très, très peu nombreux à être à la fois nos propres opérateurs, d'improviser dans le viseur. Quand on tournait la Tour du Soleil de Taro, c'est ce que tu voyais dans le viseur qui immédiatement inspirait ton cadre du mouvement de caméra. Tu nous montrais le film que tu avais fait il y a une dizaine d'années sur Taro et dont tu reprenais les dialogues mot à mot pour l'interprète. C'est pour ça que tu n'as pas d'enfant, parce que tu veux créer par procréer. Je veux la création difficile. Qu'est-ce que ça veut dire de créer, de procréer des familles, des fortunes, de la petite bourgeoisie? Sereinement, ça me dégoûte. Moi, je préfère être sans rien, être seul. Être l'univers, voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À Paris. À Paris. On parlait du cinéma comme acte de regard, de partage. On parlait de tes films, et tu m'avais dit que maintenant, dans le film que tu tournais au Niger, tu avais été plus loin. Tu leur avais laissé ce moulin à vent pour irriguer leur terre. Tu montrais les photos, et nous retrouvions Germaine Dieterlin, qui nous a pris du mythe Dogon, que lorsque les hommes ont commencé à parler, ils ont commencé à mourir. C'est le passage à l'intelligence, à la parole, à la communication qui nous fait dire la mort. Tes films, pour moi, pour les autres, c'est surtout une façon de partager, de donner, d'improviser le don à l'image, une sorte de potlatch, comme aurait dit Mauss. Il faisait des conférences aux États-Unis, il était invité aux États-Unis, il tombe malade. Il se réveille après une opération à l'hôpital et il voit une infirmière marcher. Il se dit, mais je ne suis pas en France. Où ai-je vu marcher les gens de cette manière? Tout d'un coup, il pense, il dit, c'est au cinéma.
Tu vois, voilà quel était son état d'esprit. Tu vois, le geste quotidien, le geste infime, devenait quelque chose qui montrait qu'il était possible de faire une ethnographie. C'est-à-dire qu'il y avait des caractères ethniques dans des gestes aussi simples que ceux de la marche ou des choses de ce genre. En fait, c'est ça qui me paraissait fondamental, et où Germaine et toi, vous aviez raison. On n'enferme pas l'autre dans une science, on apprend à le regarder. Il n'y a pas réellement d'ethnologie possible, il n'y a que l'ethnographie. La seule chose que je dirais sur ce que tu m'as appris, c'est ce temps très long que j'ai mis pour comprendre qu'il me fallait te poser une question, que sans question de ma part, tu n'avais rien à transmettre. Un jour, après longtemps, je t'ai demandé « Comment est-ce que tu montes tes films ?» Toi, tu semblais estimer le temps mis à poser cette question, des mois, des années, et tu as répondu « Par la fin. Je connais la fin, et puis je raconte mon histoire. » Voilà, c'est la fin de cette lettre. Salut Jean, à bientôt à Paris, comme tu disais. Tu peux essayer de me définir potlatch ? Un potlatch, c'est le fait de partager le surplus. Et nous avons tous un surplus de rêves, de moyens, de nourriture, etc., qu'il faut partager. Et pour moi, c'est une chose complètement essentielle, c'est le gaspillage nécessaire. Il est nécessaire de gaspiller son énergie et ses richesses à une seule condition, c'est de le gaspiller avec des gens qui feront la même chose la prochaine fois. Bueno, después de 40 años en África, Gus se convirtió en una especie de sabio africano, ¿eh? Y sabéis que, por supuesto, hacer una masterclass en África no se hace nada, ¿no? No se dicen nada, no hablan, esperan a que se les hagan preguntas, no tienen nada que transmitir, es solamente la respuesta a la curiosidad de un discípulo que un día encuentra la pregunta adecuada. Entonces el sabio se pone a hablar durante horas, semanas o meses. Así funciona allí. Y lo que es importante para mí en esta película es el término potlatch, ¿no? Que tiene varias definiciones diferentes, ¿no? Hugo os ha dado una en la película. Y es un término que viene de los indios del noroeste de Canadá. Y es la primera forma de intercambio sin dinero, ¿no? Entonces le damos algo a una persona, a un vecino, ¿no? A otra tribu, y esperamos que nos devuelva por provocación un poco más. No, este excedente, ¿no? Se digiere y de nuevo se vuelve a dar dentro de este potach al otro lo que nos ha dado con un poco más. Y esta amistad de la provocación, esta forma de hablar, de conversar, me parece, la encontraba en toda la obra prácticamente de Jean Gouges. Bueno, veo que sigue sin haber preguntas. Y me gustaría presentaros una película que es la primera película de lo que hoy en día se llama Trilogía de la Cabaña, ¿no? La cabaña, que es una cabaña maravillosa al fondo de mi jardín, que dejé antes de ayer para venir a encontraros aquí. Un día mi hija, en la carta de un realizador a su hija, que es el primero de la trilogía, mi hija me dice: mira, papá, yo creo que tendría entre 10 y 11 años, me dice: papá, tú te dedicas al cine. Yo no se lo había dicho, ¿no? Porque tampoco hay que tener un gran orgullo, ¿no? En el mundo de imágenes en el que vivimos no hay que estar muy orgulloso de dedicarse al cine, pero le digo sí. Y me dice ella durante el desayuno: ¿y por qué no haces una película para mí?
Y le digo, no puedo, no puedo hacer una película para ti, porque eres una niña de 10, 11 años y yo hago todas mis películas a partir de mi punto de vista personal y subjetivo, y ya no tengo tu edad. Por lo tanto, los niños son los que tienen que hacer películas para niños. Y de repente entra esta contradicción, ¿no?, que se encuentra en muchas de mis películas, en muchos de mis trabajos, donde digo, mira, voy a intentar volver a mi infancia, poco a poco, a mi punto de vista infantil, para contarle la película que quiere que le cuente. Entonces ahí se queda la conversación y no volvimos a hablar del tema. Y después, durante más de un año, ¿no?, porque es un poco de estacional, donde quería reflejar todas las estaciones de primavera, otoño, invierno y verano, ¿no?, donde una compañera mía que está aquí hoy, que hacía todos los diseños y yo filmaba la evolución de las estaciones en mi jardín. Y esto me llevaba, por supuesto, yo que soy, me encanta la pintura, me llevaba a un enfoque pictórico y artesanal, que es el del pintor. Por lo tanto, hice la película durante más de un año, por supuesto lo monté con mi amigo Rudy Martin, y cuando se terminó la película dije, bueno, pues naturalmente ahora hay que correr el riesgo de enseñarle la película a mi hija. Ya no sabía que yo estaba haciendo esa película. Por lo tanto, alquilé o me prestaron una pequeña sala de proyección en la escuela de cine donde yo trabajaba. Y estaba ahí con mi hija de 12 años, los dos solos, en la sala, y ahí le enseñé la película. No, si no le hubiera gustado, yo lo hubiera tirado a la basura, por supuesto. Y después de la película os voy a decir lo que ella pensó y la única pregunta que me hizo. Bueno, hay que saber, por supuesto, que la película no se llama Carta de un padre a su hija, sino Carta de un realizador a su hija. Por lo tanto, ella era el centro de la película y yo la adoro, aunque no salga mucho en la película, ¿no? La niña, ¿no? Y aquí, por supuesto, tiene un rol fundamental mi montador. Pero bueno, y el pretexto aquí es un cineasta que quiere imágenes y en el cine contar una historia que se encuentra al final de la película, que vais a ver cuando se proyecte la película, si es que vais a verla, y que es la historia de Monsieur Gaumont, que para mí es una de las historias más bellas que se ha escrito en francés en el siglo XIII, y que cuenta la historia de una mujer, una joven, y que quería dedicársela a mi hija, que era, bueno, pues se iba a convertir en una mujer joven, y es una historia extremadamente femenina, por no decir feminista, sobre la libertad que hay que dar a cada mujer. Por lo tanto, así empieza la película. Lettre d'un cinéaste à sa fille. Le son. Son tourne. L'image. Tourne. Clap. Ok. The only thing to stop these hooligans from causing panic in the island. The only thing to stop these hooligans from causing panic in the island. Well, I hope that the government see they need another kind of punishment. I say one thing to cool down this crime is to bring back the old time cat and nine. So the old time cat and nine, bring it back, and they're bound to change their mind. It's to send them carried away, lips like fire, and they're bound to surrender. The days of Judge Gilchrist, as you know, nothing never happened so. Any man pass under his hand can tell you of the rod of correction. He used to treat them meek and mild. Well, he never spared the rod to spoil the child. I say one thing to cool down this crime is to lash them with the old-time cat and nine. So the old-time cat and nine keep them bad, and they're bound to change their mind.
Sorrel a will, it's my fire and I'm born to surrender. Un jour, ma fille m'a demandé pourquoi je ne faisais pas de films pour elle. Pourquoi je ne faisais pas des films pour enfants. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas, que ça m'était impossible. Parce que ça faisait longtemps que je n'étais plus un enfant, que je n'étais plus cet enfant-là. Et que mes films, je les faisais d'abord dans un esprit de recherche, pour me retrouver, pour essayer de traduire mon rapport au monde et aux autres. Mais à partir de sa question et de son désir, il y a eu le désir de lui répondre, de lui raconter des histoires que j'avais envie de lui raconter. De Cuba, des amis cinéastes m'envoient un colis pour que le dieu Elegua m'aide à faire ce film. Préparez trois petits paquets avec, pour chacun, un poisson attrapé par une pince à linge. Leur traverser les yeux avec une aiguille et accompagner avec une gousse d'ail. Entourez les paquets d'une ficelle rouge et blanche bien serrée, puis déposez-les à la tombée du jour dans trois des coins de rue qui entourent votre maison. S'il est d'humeur, Elegua vous aidera alors à désorienter vos ennemis. Faites un quatrième paquet avec une clé, un escargot de mer, une chaîne, 7 grains de poivre et 7 raisins secs. Entourez-le d'un fil blanc et gardez-le derrière votre porte principale pendant 7 jours. Jetez-le après dans une rivière en direction de la mer ou sur une voie ferrée en direction du sud. Marquez l'endroit avec une flèche à l'aide de poudre de coquille d'œuf. Fumez alors le cigare, son odeur réveillera Elegua où qu'il se trouve. Bueno, pues contar la anécdota no tiene sentido si no vemos toda la película, pero durante la proyección con mi hija, su secuencia preferida era una secuencia que ya había olvidado, no que realmente le concernía a ella, ¿no? De un truco de magia que había fracasado y al ver la película se acordó de esta historia, pero hay que ver la película para hablar realmente de una forma más interesante de esto. Pero bueno, pues tuve esta visión con ella y fue determinante, porque yo pienso que el otro debe aceptar el camino que uno toma para encontrarse de nuevo. Entonces la segunda parte de la trilogía son las películas soñadas. Por un lado tenemos la carta de un realizador a su hija, que es una película sobre el futuro de mi hija. Y luego, en tercer lugar, tenemos La segunda noche, que es una película sobre el pasado, sobre la muerte. Y así, en la primera película le decía a mi hija que gracias a la memoria colectiva la muerte no existe, ¿no? La muerte entra en la tercera persiana de la trilogía, que se llama La segunda noche, y sigue la evolución de la muerte de mi madre. Bueno, en los retablos, en los trípticos, hay tres.
tres cuadros, ¿no? Uno central y como dos ventanas a derecha e izquierda, ¿no? La cartón realizador es el primer cuadro, la segunda es la segunda noche y la pieza principal son las películas soñadas, una película de 3 horas. Algún día me pregunté si iba a conseguir hacer la película que quería hacer. Y bueno, pues conseguir la financiación y hacer de contable, que a veces es muy difícil de cara a la comisión. Por lo tanto, me dije, vamos a tratar de hacer una película que contenga todas las películas que uno quiera hacer, por lo tanto, así arreglamos el problema. Y cuando hablo de la dificultad de la coproducción con la televisión, hay que saber que vengo de una época donde, imagínense ustedes, ¿no? Y especialmente aquí en el Instituto Goethe, que Fassbinder, que prácticamente Fassbinder, todas sus películas las han producido la televisión alemana, y Pasini, prácticamente todas sus películas se han producido por la RAI, la televisión italiana, algo absolutamente inimaginable, ¿no? 20 o 30 años más tarde, por lo tanto hay que soñar las películas. Esta película me ha llevado 3 años de rodaje, ¿no? Las películas soñadas, y 9 meses de montaje, era la primera vez que yo montaba en una película, por lo tanto me resultaba muy extraño, ¿no? De la carta de un realizador que habéis visto al inicio, es una película que dura 50 minutos. Entonces yo pues, tenía 3 horas de rodaje, ¿no? Entonces no tenía tantísimas horas de rodaje, por lo tanto teníamos más o menos 3 horas de rodaje. Entonces, sabéis, ¿no? En brutos, ¿no? En 16 milímetros, y para algunas secuencias del montaje necesitábamos colores en concreto, ¿no? El verde, el rojo, el amarillo, y físicamente yo me paseaba en las películas, ¿no? Entonces colgaban todas las secuencias de la película y se pueden con neones ir alumbrando estos negativos, y te paseas por la sala del montaje viendo la película cómo se va haciendo delante de uno, ¿no? Entonces ves, ay, mira, ahí hay un plano verde, aquí hace falta el amarillo y ahí hace falta el azul, y por lo tanto, pues hay un disfrute que es de no perder nunca el deseo de la película, porque me di cuenta en los 9 meses de montaje para las películas soñadas, que bueno, iba muchísimo más rápido, ¿no? Montarse, imaginaros lo que fue la de la película de San Sebastián, una tabla de montaje, una mesa de montaje, y decir, ay, de repente, a lo mejor hay que hacerlo, hay que quitar 10 minutos, entonces íbamos físicamente a despegar la película, volver a pegarlo, volver a mirarlo, y había que hacerlo por absolutamente todas las secuencias de la película, ¿no? Y era la única forma de montar en aquel entonces. Y bueno, pues por supuesto con lo digital aquí puedes jugar mucho más, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que lo digital era peligroso, porque uno se encuentra tanto dentro de la partida que se puede perder todo, estamos tan acelerados que se pierde incluso el deseo, que es lo que ha generado esa película. Y el tema principal, ¿no? Entonces tejo literalmente como una araña la película alrededor de varias temáticas, o la temática principal, por supuesto, es de la carta de un realizador a su hija, es la filiación, la memoria y la muerte, y aquí se trata de las mentiras con las películas soñadas, y había una o dos estrellas de las mentiras, ¿no? En el sentido del término que me viene a la cabeza, ¿no? El personaje de ficción y de mitos, Ulises, el mentiroso más bello de la historia, ¿no? Y en la realidad del mundo, Gorgus, que mentía también a sus amigos. Tenemos la temática principal, como he dicho, las mentiras, y yo estaba cansado y cada vez me gustaba menos desplazarme y viajar, me encontraba muy bien dentro de mi cabaña, al fondo de mi jardín, por lo tanto hacía falta trabajar realmente en la realidad de las cosas, ¿no? Con el potlatch y compartir la película con amigos. Por lo tanto, no tenía ninguna gana, ¿no? Había temáticas que se organizaban, por ejemplo, pues alrededor de un perro, o de, pues, por ejemplo, de las vías del tren, ¿no? Si se lo ves en las películas soñadas, donde tratábamos de hacerlo lo mejor, pero necesitábamos algo que hacía falta y que requería viajar. Por lo tanto, en las películas soñadas veis
un marino, un amigo que se murió después, que se va con su velero a hacer la vuelta al mundo y que van mandando trozos de imágenes de películas y cartas de los diferentes sitios que va visitando. Yo incluyo en la película también un cámara que se va a Cuba y yo le dije, mira, pues necesito imágenes de Cuba, le hago una lista de la compra, le digo, mira, me tienes que traer imágenes de un perro cubano, de una vía de tren, una perspectiva de las vías de tren ahí en Cuba y de una mujer que está haciendo un cigarro cubano. Y me dijo, sí, dentro de 6 meses te lo traigo, y en 6 meses me da esas 3 imágenes. Por tanto, hay un arte de desplazamiento que se pone en escena con el potlatch. Y también diría, para las películas soñadas hay un arte de metonimia, es decir, pienso que siempre se empieza por reducir la visión del mundo, ¿no? Tratar de afinarla, y para eso hay que reducir el espacio. No podemos filmar el universo ni el mundo entero, por lo tanto rodamos una parte del universo, del mundo, que significa el mundo entero. Y ahí partimos, que es muy importante, de uno hacia el todo, y eso os voy a enseñar cómo empieza la película. Voilà, ce serait lent, doux comme un rêve. C'est un objet lancé vers l'inconnu. Cela pourrait s'appeler, cela s'appellerait les films rêvés. Il y a les films qui se taisent, et les films qui parlent, les films qui agissent et les films qui regardent. Il y a les films de souvenirs et les souvenirs de films. Il y a les films qui ferment les yeux et les films qui les ouvrent. Les films qui disent au revoir et les films qui disent adieu. Les films qui ne raconte pas l'histoire et les films qui racontent une histoire. Il y a les films qui rient et les films qui pleurent. Les films qui ont le point de vue des dieux et les films qui ont le point de vue des hommes. Il y a les films qui voyagent et les films qui restent. Les films qui se souviennent et les films qui oublient. Enfin, il y a les films que j'ai rêvés, puis réalisés, et les films que j'ai rêvés, mais que je n'ai jamais pu réaliser. Voici les films rêvés. Ce serait l'histoire d'un film qui commencerait dans une cabane et qui finirait par une tempête. Une tempête de sable, ou une tempête de vent, ou une tempête de mer, mais une vraie tempête. Un jour, un homme, un cinéaste fait un rêve. Il rêve qu'il fait un film qui contiendrait tous les films qu'il a rêvé de faire.
lo importante, ¿no? Para terminar un poco, lo importante aquí es cuando digo que había un día, ¿no? Un día, un hombre, un realizador, es decir, que al final del día yo soy un hombre, ¿no? Es un poco cuando empecé a pensar sobre la película sobre la muerte de mi madre, que se llama La Segunda Noche, y ahí me di cuenta de que estaba haciendo una trilogía y que esa trilogía se iba a cerrar por esta película difícil de hacer, porque naturalmente cuando terminó la película ella no iba a estar ahí ya para ver qué pensaba, ¿no? Y para juzgar la ética de la película y de la forma en que yo lo había abordado o enfocado. Por lo tanto, había que hacer esta película, ¿no? con pinzas, ¿no? A través de la tristeza. Y es la única película que no he producido yo mismo. Es un antiguo estudiante que se convirtió en productor, que acepta producirlo y se fue bien, pero no pudo soportarlo, ¿no? Estaba demasiado hundido por el duelo y no podía producirla yo mismo. Entonces la película empieza antes de su muerte. Ella tenía cáncer, era muy mayor, por lo tanto se desarrolló muy despacio porque era ella mayor, y la película empieza antes de su muerte, acompaña su muerte y continúa después de su muerte. Y cuando hablo de acompañar a su muerte, no se trata en absoluto, no, o sea, me espantan las imágenes de transfusiones, de clínicas, de tubos, y hay un momento en el que la visión de mi madre era, bueno, pues un poco difusa. Y me acuerdo que la última imagen que tengo de ella, tenía la impresión de que ella miraba a través de la cámara, que ya no entendía muy bien lo que pasaba, que ya no podía entender que yo estaba tomando la imagen de ella, que estaba como tomando su retrato. Por lo tanto, ahí dejé de filmar inmediatamente, porque lo único que me interesaba en esta película en la que ella vivía era su mirada. Bueno, entonces esta última película de la trilogía, ¿no? Aquí podéis ver el principio. Voilà. Il y a d'abord le son, comme toujours, puis l'image. Il n'y a qu'au cinéma qu'on peut regarder le soleil et la mort en face. Interview 1 sur 1. Professeur Valta, première. Mais la deuxième nuit, c'est la nuit de la séparation. Hein. Mais il y en a une première, évidemment, et c'est la nuit de l'accouchement. C'est la nuit de la fatigue, surtout, où femme et enfant s'endorment le plus souvent ensemble. Et puis il y a la deuxième. Et c'est vraiment la nuit de la séparation, c'est la nuit où l'enfant, pour la première fois, est séparé de sa mère, et le plus souvent du temps, il pleure. Il pleure d'être seul, en fait, dans un paradis perdu. La deuxième nuit, ben, souvent, c'est le moment où on réalise la séparation. Ils sont plus un comme ils l'ont été pendant 9 mois, et donc souvent cette nuit est beaucoup plus difficile. On peut remarquer beaucoup plus de pleurs du bébé, et les mamans ont souvent besoin de notre aide et de plus d'attention à ce moment-là. Le vrai problème, c'est la deuxième nuit. La deuxième nuit, c'est celle de la véritable séparation, c'est celle du froid, c'est celle de la solitude,
L'enfant découvre ce qu'il n'a jamais connu. Il a peur. Il n'a plus le ventre de la maman pour le rassurer. Il n'a plus la peau. La deuxième nuit, c'est la nuit du grand saut. Le grand saut vers la solitude, vers l'inconnu, vers ce qu'il sera vraiment. La deuxième nuit, c'est vraiment le moment où l'enfant ressent très très fort qu'il n'est plus dans un être vivant, qu'il est sur un lit, qu'il y a une chose inerte, sans vie, où les bruits ne sont plus les mêmes, où il ne n'entend plus battre le cœur de sa mère. Et la mère elle-même ressent aussi cette espèce de vide et de manque. Elle entend le bébé pleurer, et donc c'est vraiment à ce moment-là que la perception vraiment de l'isolement, je pense, est la plus forte pour le bébé et pour la maman aussi. Et d'ailleurs, moi, personnellement, quand j'ai eu mon premier bébé, j'ai ressenti ça vraiment très, très fort. Parce que cette deuxième nuit, je l'ai vécu très fort en me réveillant de cette heure après l'accouchement que j'ai entendu mon bébé pleurer. Je me suis rendu compte à quel point il devait se sentir seul et malheureux. Voilà. Toute mon enfance, deux êtres ont réussi à me consoler de ma solitude et de ma différence. Mon ours et ma mère. Aujourd'hui, alors que ma mère se meurt doucement, il ne me reste plus que mon ours. Je porte en moi la mémoire de son ventre, et je me souviens de la chaleur, du flottement, et je me souviens de sa voix lointaine, douce, tout autour de moi, et du faisceau de ses veines que je percevais comme les nervures des feuilles, comme la dentelle des arbres d'hiver. Et à chaque promenade d'hiver, à chaque arbre, à chaque coucher de soleil, je me souviens. Tout est là, dans le souvenir, ces 10 mois de bonheur intense jusqu'à l'accouchement, un mercredi de septembre où il faisait beau, où la lumière était si vive et le ciel si bleu, comme souvent les mercredis. Et loin, très loin, je me souviens du cri de cette femme qui me mettait au monde. Je me souviens. Comme à chaque neige qui tombe, je me souviens du cosmos d'où nous venons tous. Et devant ces flocons qui tourbillonnent autour de nous, émerveillés et fascinés, je me souviens de l'infinité du cosmos et retrouve cette trace d'éternité imprimée loin dans notre mémoire et qui neige en chacun de nous. Bueno, y para el último extracto quería, no sé si es bueno, es la forma que tengo de trabajar de los pintores artesanal, y me gustaría acercarme a los escritores y hacer un diario filmado de septiembre. Y en esta película quería tratar de acercarme el máximo posible, acordaros del triángulo, ¿no? Yo, tú, él. Y me gustaría acercarme lo máximo posible al público, a vosotros, al espectador, que en su intimidad ve estas imágenes. Se trata de probablemente la película más personal y quizá el más íntimo que he hecho.
Y para la realización, bueno, tenemos el gozo de decir que, bueno, que cada día es distinto, ¿no? Y que vemos el 1, 2, 3, 4, 5 de septiembre y que todos son distintos y yo iba a poder hacer una forma diferente cada día. Y cada día es, bueno, de alguna manera tiene su pequeña forma y al principio vemos naturalmente, bueno, un acercarse mucho a la realidad y os invito a ver la película completo, ¿no? Y se trata que pasamos de lo real a lo surreal, como sucede a menudo en Bélgica. Je joue.
Una última cosa antes de cederos la palabra y de, bueno, espero contestar a vuestras preguntas. Me gusta mucho esta imagen, ¿no? De este acercamiento a la onda y luego pasamos a la realidad de lo maravilloso, etcétera. Ahí yo diría que, entre comillas, dentro de mi acercamiento, ¿no?, al cine, hay trucos, ¿no?, pero siempre enseñan. Y de la misma manera trato de rodar de forma bastante natural, con la mirada de cada uno, sin hacer cosas extraordinarias, ¿no? Yo creo que ruedo de una forma muy ordinaria, con cámaras y con planos, bueno, que podría hacer cualquiera, y creo que eso es lo importante. Bueno, y ahora todo vuestro. C'est amusant, ça. Hola, hola, hola. Tengo dos preguntas que están relacionadas. Tanto en los films Rêver como en la película sobre tu hija, se expone el concepto primero, ¿no? E inmediatamente después entras en el terreno de la emoción. Entonces la pregunta es si instalar el concepto previamente te da esa seguridad como para entrar en el campo más íntimo de la emoción. Y la segunda pregunta es... alguien tiene que traducir en francés. Merci. En dos películas tuyas, en los films Rêver y en la película sobre tu hija, muy desde el comienzo planteas un concepto para luego entrar más en el campo de la emoción. Entonces la pregunta es si plantear el concepto desde lo intelectual, digamos, te instala y te da cierta seguridad como para luego entrar en el campo de lo emocional. Y la segunda pregunta es si ese concepto, si partes de ese concepto para montar o si ese concepto se encuentra en el montaje. Y supongo que, bueno, dependerá película a película, ¿no? La intérprete se... sí, ahora sí, escuchamos. Yo creo que cada película tiene un inicio, una apertura diferente, ¿no? Y trato en cualquier caso de nunca privilegiar la cabeza o el corazón, ¿no? Yo creo que tiene que estar entre ambas cosas, entre la cabeza y el corazón. Y encontrar el enfoque justo. Pero a veces la apertura incluye las secuencias que siguen, y como la habéis visto en la segunda noche, es una falsa abertura dialéctica, ¿no? En contrario con lo que va a seguir, en contrariedad con lo que va a seguir, ¿no? Como hablo simplemente, ¿no?, a todos los doctores y enfermeras, ¿no?, que hablan de la segunda noche, que dicen que es la más dura porque el bebé siente de una forma muy fuerte la soledad del ser humano. Por lo tanto, después ya no hay planes así, y vamos a algo más surrealista y político. Y volviendo siempre a esta segunda noche para hablar del momento en el que muere, en ese plan, que para mí es un plano esencial de la película.
diciendo, bueno, pues ya está muerta, ¿no? Y esa es mi segunda noche. Hablando del montaje, no estoy seguro de haber entendido la pregunta. Pero bueno, en general, yo monto mis películas como uno prepara un plato, ¿no? Por lo tanto, tú eres el invitado, yo te invito a comer a casa o a cenar esta noche a casa y por la mañana voy a hacer la compra y pienso, bueno, pues a él sé que le gusta la carne más que el pescado, por lo tanto voy a comprar carne y todos los ingredientes, ¿no? Verduras, etcétera, para hacer un plato de carne. Pero todavía no sé si voy a hacer bœuf bourguignon, ¿no? O un goulash, un plato de goulash. Y eso lo encuentro con el montador, es decir, que junto recojo todos los materiales, ¿no? Todas las verduras y todo lo del supermercado, ¿no? Y digo, bueno, pues ahora podemos hacer el plato juntos. Y es un entretejido que se hace juntos y se pueden descubrir, y yo descubro sin tratar de perder el deseo inicial de la película, ¿no? Pequeños caminos y subtemas que, bueno, que lanzan la película más allá. Cuando, por ejemplo, en la carta de un realizador a su hija, que donde se incluyeron muchas historias que cuento a mi hija, tenía historias que quería contar a toda costa y tenía imágenes que quería incluir también a toda costa, imágenes que correspondían al pensamiento, a la escritura, y también pues imágenes que estaban solas, ¿no? Que eran independientes, secuencias independientes que he incluido, ¿no? Dependiendo del tejido que hacía con el montador en aquel momento, pero realmente es un tejido o un entretejido que si en alguna de esas películas de la trilogía o en el diario de septiembre, ¿no? Que donde se lleva al espectador a la película de la trilogía, a las películas de la trilogía. Yo creo que el sonido va antes que la imagen. El sonido es importantísimo para mí, ¿no? Hago emisiones para la radio, ¿no? Y donde se ve que caen las hojas y hago una búsqueda y hago investigación para la radio y me parece importantísimo el sonido. Y me he olvidado lo que quería decir sobre el montaje, pero bueno, ya me vendrá más tarde. Esto se encuentra hurgando los materiales, ¿no? Porque hablas de deseos, ¿no? Pero los deseos no necesariamente hacen al concepto, son el punto de partida, ¿no? Pero luego los deseos pueden ser como la energía que uno hace que uno siga buscando dentro de los materiales de la película, ¿no? Pero la pregunta era si partes de un concepto, ese concepto luego se encuentra en ese deseo de generar un discurso a través de esos materiales. Y supongo que cada película es distinto, por supuesto. Sí. No sé si hablaría de concepto, ¿no? Que me parece un término muy intelectual. Yo hablaría más de deseo. Y el deseo conjugado en la primera persona del singular, ¿no? Yo deseo hacer esta película por este motivo. Y lo que es extraordinario, después de 30, 35 años de trabajo, de montaje con Goyi, es que ya no tengo necesidad de explicarle lo básico, lo esencial. Es decir, ¿por qué hago la película, ¿no? Hay tantas películas de que no tenemos ni idea de por qué existen. Para mí es esencial saber por qué hago la película, la necesidad profunda de una película y en ese deseo nunca perderlo. Y bueno, como ya me conoce mi montador desde hace 30, 35 años, pues todas las preguntas que suscita el porqué fundamental que pesa, ¿no? que engancha la película a la realidad, ¿no? se responden con el cómo, ¿no? De cómo hacer esto o esto otro. Y la respuesta viene inmediatamente si sabemos por qué existe la película. Parler en français? Très bien. Alors, dans. Bueno, en este triángulo del que hablaba, me parece que una forma de ir hacia el tú es a través del uso del sentido del humor. Y me da la impresión que el sentido del humor es algo que no se ve tanto, ¿no? O que falla en las películas.
Y lo que es algo que he podido ver yo, y no sé si es una, es más una apreciación por mi parte que una pregunta, pero si es consciente de este sentido del humor y de la puerta que se abre hacia el espectador gracias al sentido del humor. Sí, soy consciente porque hago películas un poco a imagen de la vida, y la vida, incluso en los momentos más trágicos, no está desprovista de humor. Y 35 años después tiene el mismo humor con su amigo el montador. No, no, en absoluto, porque él no es muy divertido. Se trata de una persona, bueno, pues yo, pues con todo lo dionisíaco que delirante que puedo ser, él es absolutamente protestante, serio, casi estirado. No digo eso de una forma absolutamente amistosa, pero somos muy diferentes. Y esta dialéctica es lo que funciona y ayuda a hacer este entretejido del que hablo, y me parece importante esa diferencia entre los dos, y que naturalmente pues se encuentra entrelazada gracias a la amistad. Se ve bien que bueno, usted ama profundamente la pintura, como lo ha dicho, y me gustaría saber que la relación que encuentra entre la imagen pictórica, la pintura y el cine. Entonces, como decía, ¿no? Que usted ama profundamente la pintura, me gustaría saber qué relación encuentra entre la imagen pictórica, ¿no? Entre la pintura y el cine. También quizá la fotografía, hablando de imagen pictórica, ¿no? Su relación con este tipo de arte. Gracias. Sí, bueno, estoy loco por la pintura, ¿no? Me parece una locura pues tratar de escribir, de dibujar y comprender en dos dimensiones un mundo de cuatro dimensiones. Entiendo la locura y que me divierte muchísimo. Y vengo de un país, de Bélgica, con dos lenguas, dos culturas, una latina, otra germánica, completamente distintas. Y donde el surrealismo, ¿no?, la relación con las palabras y las imágenes es completamente distinta al resto de Europa. En bueno, los cuadros de Gante, ¿no?, de los hermanos Van Eyck, ¿no?, tenemos un ángel que llega y que designa, ¿no?, la elección de María como la madre de Dios, y le dice: tú eres la madre de Dios. Y se puede leer en el cuadro, y la respuesta de María es: yo soy tu esclava, ¿no? Cuando dice a tu esclava, se refiere a Dios. Entonces se escribe al revés en el cuadro para que Dios pueda leer el mensaje en el cuadro de la Virgen que le responde a él. Y es hasta Magritte, con la historia de la pipa, que no es una pipa. Todo el surrealismo belga, ¿no?, se encuentra entre esta relación entre la palabra y la imagen. Y lo que me toca profundamente de la pintura es la necesidad que han tenido los pintores de lo que llamo la pintura del poder. Después todas las, bueno, de los Velázquez, ¿no?, con la familia real, o los cuadros de los grandes rabinos o sacerdotes, ¿no?, las pinturas del poder. Y hay otra sensibilidad desde el principio de la pintura, ¿no?, el cromañón o la prehistoria, donde la necesidad de mostrar la magia del mundo, ¿no?, que se ha recuperado, por supuesto, en el siglo XIX y XX por los impresionistas, los cubistas, etcétera. Pero sentimos a la vez una necesidad profunda de pintar el mundo, y también de un humor, ¿no?, en la forma de pintar. Y por supuesto, yo he tardado, soy lento, ¿no?, y he tardado años en entender que el cine no estaba tan cerca de la pintura, que está mucho más cerca de la música, porque por el ritmo del cine.
Hola. Has hablado de ahora mismo de la música y de la relación con el cine. En el montaje, ¿nos puedes contar un poco del proceso que te lleva a encontrar ese hilo musical que conecta las escenas, que conecta las imágenes? O sea, es un poco el ritmo, ¿no? ¿Sigues el mismo proceso en todas las películas o cada película demanda un diferente aproximamiento, ¿no? Cada película tiene una diferente forma de encontrar ese hilo musical. Por motivos personales y familiares, en la película La Segunda Noche, a lo mejor lo habéis visto un poco al principio, pedía a músicos, a amigos de origen judío, de tocar música que es Medi. Hemos trabajado en el montaje con esta música y también cada músico, ¿no? Hemos montado de forma separada en las secuencias. Es un trabajo excepcional en el sentido de que para cada película en bruto, ¿no?, tengo como una especie de stock de sonido y de música, ¿no? Y tengo la suerte de conocer a Didier Fonfon, una persona excepcional que es un loco de la música, pero un verdadero loco de la música. O sea, conoce la ópera, la música étnica, folclórica. O sea, no se le escapa nada en su deseo y su placer de escuchar la música. Y de vez en cuando me solía hacerlo desde hace tiempo que no tanto, pero me envía, ¿no? Y en la realización de las películas y el montaje durante años me ha enviado cassettes. Y en esas cassettes había cosas increíbles que ni siquiera él conocía. A veces estaba en mitad de la noche pasando de Radio Moscú a Radio de Praga, ¿no? Y conseguir ir picando un poco y consiguiendo diferentes voces. Y tengo una auténtica pared de cassettes con centenas de músicas y de canciones. Y antes de una gran realización prácticamente escucho todas las cassettes durante horas al fondo de mi cabaña y digo, ay, mira, para la película esto estaría bien, o esto otro también. Y tenemos un stock de música, de sonido, con lo que sabemos que podemos trabajar. Por ejemplo, quería que la carta de un realizador a su hija, que al final de la película como que vuelva sobre esos pasos, es decir, que quería, y también era algo que tiene que ver con el concepto, ¿no?, que la película vuelva sobre sí misma, pero sin llegar a tocarse, ¿no? O sea, en vez de cerrar el círculo, he hecho esto, ¿no? Como podéis ver, esto no se toca, ¿no? Por lo tanto, es el inicio de una espiral. Y, por supuesto, para hacer escuchar, ¿no?, hay que darse cuenta que aquí hay algo que se termina o que comienza. Para eso hacía falta una música, bueno, que te enganche, una música evidente, ¿no? Y eso lo habéis escuchado en la apertura, pero también se encuentra al final de la película, para los que los vais a ver la película completa, en la carta de un realizador a su hija, ¿no? Este calipso de las Antillas. Durante meses de montaje hemos estado ajustando y trabajando con esta música de calipso que de los años 20 o 30, que imposible saber de dónde venía esa música, porque Didier a veces escucha cosas que los pone, las graba y dice, bueno, pues no hay anuncios, no hay subtítulos, no hay nada. Y yo quería utilizar esta música porque me parecía, bueno, pues la que mejor iba con la película, y yo sabía que si la encontrábamos al final nos iba a proyectar al principio. Y he necesitado 2-3 años después de la dirección y la producción de la película para encontrar de dónde venía la película, pero bueno, no me arrepiento. Buenas tardes. Al principio de su clase ha planteado la figura del productor como alguien que coarta la libertad. Quería preguntarle si después de todos estos años de carrera mantiene este concepto de productor,
Porque si después tiene una película de películas soñadas que nunca se pueden hacer, ¿no piensa usted que en algún caso el productor puede ayudar a que los sueños que uno no puede conseguir se hagan realidad? Vous savez, il en est des producteurs. Bueno, hay productores, ¿no? Como pues charcuteros, fontaneros, tal. La mayoría son bastante malos y algunos son maravillosos. Por lo tanto, si una persona con Pierre Monberger, no, con la Nouvelle Vague en Francia, no sabríamos quién es Gus y quién es Godard. Y tenemos a Andreu en la sala y he visto las películas que producía y hay gente que piensa que hay un deseo real de una productora que sabe de qué habla y que hace otra cosa que simplemente contabilizar cifras. Por lo tanto, pienso que hay productores que son absolutamente maravillosos, pero para mí uno de los problemas principales respecto a los productores en general, ¿no?, de la televisión o de la comisión, es que me resulta imposible escribir. Yo escribo libros, ¿no? No sé, escribir una película no tiene sentido para mí. Por lo tanto, tengo 5 o 10 páginas con el desarrollo, que me parece importantísimo, ¿no? Una declaración de intenciones que donde digo por qué esta película es necesaria para mí y por qué tengo ganas de hacer esta película. Y luego pues doy varios ejemplos de cosas que voy a utilizar en la película y la respuesta de que pues de todas las diferentes comisiones, productores o cadenas de televisión nos dice: mira, un momento, si esto es un poco es poco material, ¿no? Que queríamos 50, 100 páginas, pero no 10. Por lo tanto, es esta especie de enfoque un poco estúpido, ¿no? Y probablemente una falta de confianza, ¿no?, en esta relación. Estoy un poco cansado y después de 10, 20 años las comisiones quieren ver las películas antes de que se hagan. No tienen miedo, no quieren fiarse. Entonces, por lo tanto, uno está haciendo un borrador que va a ser mucho mejor que todos los que uno puede hacer, ¿no? Y cuando uno tiene el borrador dices: bueno, pues ahora vamos a trabajar. Y ese trabajo no está a la altura del deseo del primer borrador que uno ha hecho. Y hacerla esa película antes que la película final no tiene sentido, ¿no? Hace falta un potlatch, una complicidad, una amistad y confianza. Y hay muy pocos que te den eso. Y también quiero decir la libertad inmensa de hacer lo que uno quiere, cuando quiere, con quien uno quiere y al ritmo que uno quiere. Por lo tanto, yo he invertido mi parte del trabajo de cámara, de guionista, de director, de productor, ¿no? Y todo se contabiliza y se mete en el dossier de producción. Y esto me permite, si hay otros coproductores, ¿no?, de ser el dueño de mi trabajo. Y no es un trabajo que me va a hacer rico, porque es... Para mí no es el motivo por el que me dedico al cine, ¿no? Si no, pues a lo mejor vendería salchichas o zapatos. Buenas tardes. Sí, quería preguntarle por su experiencia como productor con el potlatch. ¿Aló? ¿Sí? Oui, je comprends pas la question. No, la cuestión es... habla de su aspecto como estamos viendo como director, acaba de responder como productor... evidentemente está muy claro, ¿no?, que la financiación de sus películas se hace de otra forma, ¿no? ¿Y en qué forma, qué experiencias ha tenido con el potlatch en la producción? No sé si realmente se puede hablar de potlatch en la producción. Os puedo dar un ejemplo. Pues a una película como las películas soñadas, ¿no?, que fueron 3 años de trabajo, de rodaje, y me dediqué solo a eso, ¿no?, y tardé 3 años y 9 meses de montaje.
9 meses de montaje es muchísimo, ¿eh? Y un montador es muy caro. Por lo tanto, pues hago lo mismo que con un fontanero. Si tengo problemas en el cuarto baño, viene el fontanero y dice, mira, hay que hacer esto, esto y esto. Esto va a costar 10.000 euros. Y entonces me marca un poco, me manda a Proforma y veo lo que va. Y yo le enseño las horas de rodaje al montador y me dice, bueno, esto va a costar tantos miles de euros, ¿no? Y si se hace más rápido que lo previsto, él gana 2.000 o 3.000 euros. Pero sí, como sucede en la película, dura y dura y dura, más allá de 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses, él pues no recibe más dinero que lo que ha dicho inicialmente, porque es el precio que no hemos acordado juntos para su trabajo sobre esta película en concreto. Por lo tanto, gracias a la confianza que tenemos uno con el otro y la complicidad, sabe que cuando le propongo, que le digo que estoy dispuesto a hacer una película, ¿no?, por 10.000 euros, ¿no?, con su faceta de montador, yo sé que si eso le supera, pues tenemos una relación de amistad y de confianza, y sabe que 10.000 euros es mucho dinero para la producción de esta película, que tiene, bueno, que se lleva una gran parte de lo que se llevan los demás, y no sé si con esto respondo a tu pregunta. Hola, yo quería preguntarte por algunas de tus imágenes que me gustan tanto, por ejemplo la imagen de la tela de araña, de la araña tejiendo, que es fundamental, por lo menos para mí, en tu película de La Segunda Noche, en la que además hablas de la relación de tu madre con la araña, y como que hay como pequeñas huellas en todas tus películas que hacen como ecos de unas a otras, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco, si puedes, de qué cosas vas grabando y vas coleccionando en tu vida y cómo luego les encuentras un lugar muy especial para distintas obras, ¿no? O sea, cómo te relacionas con el material que tú vas grabando y cómo te relacionas con el material que grabas específicamente para un proyecto. Gracias. Uy, sí. A ver, es difícil decirlo, ¿no? Hay imágenes que hago porque, bueno, pienso que van a ir a algún sitio, ¿no? Porque me encuentro en la realización y en la producción de una película, pero yo sé que, bueno, pues una imagen puede ir en algún sitio, y a la vez hay imágenes que bueno, las ruedo porque me fascinan determinadas cosas que encuentro en esas imágenes y las guardo y pienso, a lo mejor algún día las voy a utilizar. Respecto a la araña, por supuesto, me parece una absoluta evidencia. Me encantan las arañas, trabajan como bestias, ¿no? Y es lo menos que se puede decir, ¿no? Y yo tejo mis películas como ellas tejen su tela. Un poco en el sentido de lo que decía Ruth de las imágenes que vas como recolectando y que están por ahí para, bueno, para una película, o que puedan quedarse por ahí como un archivo de ideas que te fascinan, también hay como historias, ¿no? Siempre hay pues un relato, como una referencia siempre a alguna historia que evoca la película, que entiendo que esos relatos, esas historias no han surgido solo de la película, sino que estaban por ahí en una, igual que ese archivo de sonidos o de imágenes, que también hay como mucho pequeñas historias, pequeños relatos que luego encajan como mágicamente, ¿no?, en diferentes películas. Oui, je suis pas sûr d'avoir réellement compris la question, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les historias. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero que las historias que no se montan de forma surrealista, ¿no?, son historias reales.
Ah, no, entonces al elegir entre ficción y documental, yo siempre voy a elegir la documental porque las historias reales siempre son más fuertes que las que nos inventamos. Y para daros un ejemplo, las imágenes que me han llevado a algún sitio, ¿no? Y dos ejemplos completamente distintos, ¿no? En la carta de un realizador a su hija habéis podido ver quizá la imagen donde yo me fumo el puro, ¿no? De Montecristo de Cuba, y de repente se ve a un niño que se supone que soy yo de pequeño, ¿no? Porque la contradicción de la película es que yo le digo a mi hija, yo no puedo hacer la película porque ya soy adulto y ya no soy un niño, y la película, bueno, durante 50 minutos le hace volver a su infancia, a su relación con la realidad, ¿no? Esa relación maravillosa que tienen los niños con la realidad. Por lo tanto, me encuentro en un momento dado en las vías del tren y veo que llega un tren. Y tengo la película en blanco y negro, de Super 8, y me estoy paseando con mi hija. Y le digo, mira, llega el tren, ¿no? Y lo vas a ver pasar, no sabes el ruido que hace, es impresionante. Y entonces yo me pongo muy cerca del tren y cojo la cámara y empiezo a filmar. Y de repente veo su cara, ¿no? Que hace esto, ¿no? Y mira cómo se mueve el tren. Y habéis visto solamente una imagen en la película, pero son imágenes recurrentes que vuelven y cada vez son más fuertes, porque naturalmente no he puesto al principio las imágenes que he rodado al final, porque cuanto más veía el tren pasar, al final se iba acostumbrando, ya no le impresionaba tanto. Por lo tanto, está un poco rodado al revés, como diría Gus, ¿no? Conozco el fin y lo incluyo al principio. Y entonces se ve esto que sucede en la vida de un cámara, ¿no? De 4, 5, 6 veces en la vida, donde decimos, Dios mío, ¿qué estoy rodando? Que algo extraordinario está sucediendo. Y ahí uno sabe que eso va a ser la apertura de una película, el final de la película o el clímax de una película. Por lo tanto, es completamente improvisado, ¿no? Entonces, una vez más, ¿cómo describes esto delante de una comisión para su financiación? Entonces tienes una imagen extremadamente fuerte y uno decide, a partir de esa imagen improvisada, montar toda la película cuando pasa el tren, es decir, que estamos con un tren imaginario que atraviesa la película y todo viene de ahí. Por lo tanto, es algo absolutamente improvisado, ¿no? Y bueno, al contrario, la historia que termina la película de Serge Gauvin, yo sabía desde el principio, al iniciar la película, que yo quería contar esta historia extraordinaria, no tan femenina, casi feminista, ¿no? De Monsieur Gauvin. Y bueno, la pregunta se trataba, ¿no? De, porque sabíamos que esta era la conclusión de la película, y de decir, al fin tomo la palabra para contar la historia que quería contarle a esta señorita, y había que encontrar imágenes para ello. Y cuando fue durante un viaje a Marruecos con Elisa, donde fuimos a comer a un restaurante estupendo, ¿no? Que lo llevaba un marroquí muy simpático. Y ahí vimos que la camarera, que tenía un tatuaje de henna en las manos, empezamos a hablar con ella y nos dimos cuenta de que era algo absolutamente femenino, que las mujeres se hacían entre ellas y que solamente las mujeres hacían esto. Y dije, no, pero no, pues me encantaría venir a rodar, ¿cómo hacéis esto? Y me dijo, sí, sí, ¿por qué no? Y volvimos al día siguiente. Y de alguna forma era preparado, pero también era improvisado y espontáneo, ¿no? Porque no sabíamos si íbamos a tener luz ni nada. Nos subimos al techo. ¿Y qué había en el techo? Pues tuvo toda la ropa tendida, y que flotan con el viento, ¿no? Y otra vez estábamos en un universo femenino para contar esta historia femenina. Entonces ahí, por ejemplo, yo sabía desde el principio del montaje que quería poner esto al final de la película, incluso antes de dirigirla, ¿no? Y luego había imágenes que de repente se me ofrecen y que encajan de alguna manera con la historia que se está contando.
Hola, buenas tardes. Me ha encantado todo lo que nos has mostrado y me gusta mucho oírte también. Tengo una curiosidad. Juraría que antes has dicho que nos ibas a contar la pregunta que te hizo tu hija después de mostrarle la película cuando tenía 12 años. Dijiste, solamente hizo una pregunta o un comentario. Y creo que dijiste que nos lo ibas a contar. Sí, sí, no me había olvidado. Pero pensaba que no tenía mucho sentido si no había visto toda la película. Pero hay una secuencia rodada en París, a la sombra de luces que bueno, iluminan la escena y está un poco mágica la secuencia donde cuenta una historia que ella pues vivió cuando era muy pequeña y es una historia real, donde ella entra en el salón y yo estaba solo leyendo y dice, te voy a hacer un truco de magia y vas a ver que es extraordinaria. Era muy pequeña, ¿eh? Y le digo, sí. ¿Y qué vas a hacer? Y me dice, bueno, dame algo que lo voy a hacer desaparecer. Entonces le doy la goma que tenía para trabajar, ¿no? Entonces coges, la pone en la mano y dice, mira bien, porque la voy a hacer desaparecer. Cierra la mano y hace uf. Y luego ella misma mira su mano, la abre y realmente esperaba que la goma hubiera desaparecido, pero por supuesto seguía ahí. Y mira la goma y dice, no ha funcionado. Entonces, realmente eso entraba dentro de uno de los temas principales de la película, entonces lo guardé, lo monté así, y es muy divertido porque al ver la película juntos, le pregunté si le había gustado, ¿no? Cuando le mandas una carta a tu novia, no, bueno, le preguntas si te ha gustado la carta, ¿no? Lo importante es lo que hay en la carta, ¿no? Y entonces no le pregunté si le había gustado, le dije, ¿qué te cuenta, ¿no? ¿Qué percibes? ¿Qué te ha gustado? Entonces le digo, sí, sí, me ha gustado, pero hay una secuencia extraordinaria. Le digo, ¿así cuál? Me dice, pues la de la goma, porque se me había olvidado esta secuencia y realmente me has hecho recordar y es verdad que la goma no desapareció. Dicho esto, también tuve un día de proyección en el local de proyección más peligroso donde hice una película que se llama Hamlet, ¿no? O la metamorfosis del juego, y es un actor donde habla del pues el diálogo de ser o no ser, ¿no? Y entonces coge un vaso de vodka como este que se lo bebe y entonces dejamos que lo digiera. Segunda toma, otra vez, ser o no ser, etcétera. Hicimos 9 tomas de 7 horas de rodaje y realmente lo sacamos a rastras, no sabía ni cómo se llamaba y era una experiencia sobre la memoria, ¿no? De cuando uno se enfrenta a una borrachera. Entonces se ve un poquito en el diario de septiembre porque justo murió uno de estos días de septiembre. ¿Y qué quería decir con esto? Sí, que la película por supuesto es muy fuerte y realmente está absolutamente ebrio el señor que está el actor. Y la experiencia era saber cómo, bueno, pues cómo lo iba a hacer y es una locura porque nos dimos cuenta de que era el personaje de Hamlet que le había poseído de alguna manera, ¿no? Y volviendo un poco a los ritos de posesión de los que hablábamos, que es que cuando estaba realmente ya no podía ni hablar y de repente decía, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué? Y yo le decía, Hamlet, ser o no ser. Y me decía, sí, sí, to be or not to be. Y entonces y Hamlet realmente es el que le sostiene y es extraordinario de ver y por supuesto hay momentos donde es ridículo como actor. Y yo le decía, bueno, yo ruedo, voy a montar la película, ¿no? Eso es fácil y luego voy a hacer una proyección para ti. Si no quieres, yo lo quemo, la película, inmediatamente. Y fue una proyección muy fuerte. Y él estaba pues al borde de las lágrimas, se encontraba a la vez ridículo y magnífico y me dijo, vale, sí, podemos guardar la película, pero de verdad yo lo hubiera quemado si me lo hubiera pedido, incluido los negativos. J'espère avoir été
Bueno, espero haber sido claro porque estoy un poco cansado, pero mil gracias por vuestra presencia.